La obra no tiene en sí una, yo no lo encuentro por lo menos, una explicación concreta de qué es lo que quiere ser o que, lo que quiere expresar racionalmente. La obra tiene su lenguaje propio, habla por sí misma, se refiere a aquellas cosas que el espectador en realidad quiere que se refiera, ¿no? Porque él es el inventor, el que sigue creando la obra después de que yo la haya terminado. La obra está poblada de símbolos que algunos pueden ser interpretados por mí, otros pueden no ser interpretados por mí. Muchos de ellos no son interpretados y no los sigo interpretando, porque considero que la obra tiene como origen el misterio. Yo siento, al momento de empezar a dibujar o de pintar la obra, que algo se me está transmitiendo desde afuera, que no soy yo el responsable absoluto de lo que la obra está diciendo, sino que es una, yo me convierto en una especie de medium o de receptor de un lenguaje del más allá que trato de traducirlo en pintura y que se va convirtiendo en forma, convirtiendo en color, convirtiendo en imagen en la obra.